La marca española SEAT acaba de reestructurar los acabados y motores de su SEAT León 2023. Y hoy vamos a probar una de esas novedades. Un motor de 130 caballos gasolina con etiqueta C y además lo vamos a probar con el acabado deportivo FR. Así que nada, si quieres conocer a fondo todos los detalles de este nuevo SEAT León 2023, ya sabes dónde quedarte. Bienvenidos a Loading Cars. Para comenzar con este vídeo vamos a empezar hablando de los acabados de este nuevo SEAT León. Y es que antes teníamos 4 acabados y ahora se ha reducido a tan solo 2 acabados. ¿Esto por qué? Porque el acabado Reference, que era el más bajo de gama, prácticamente nadie lo compraba, y el acabado Excellent pasaba exactamente lo mismo. Únicamente quedan disponibles el acabado Style y el acabado deportivo FR. El Style pues es un acabado, por así decirlo, intermedio. Dentro de estos acabados tenemos subacabados XS, XM y XL. Y además en el FR se añade un XXL. En este caso estamos probando un acabado FR XL que, como veis, pues tiene un diseño más deportivo, más juvenil, y como veis pues los parachoques tanto delanteros como traseros son específicos de este acabado FR. Tenemos muchos detalles en color gris y además pues las llantas pueden ser de 17 pulgadas de serie, y luego tenemos dos opcionales de 18 pulgadas, la Machinette y las Performance, que son las que tenemos en este caso de 18 pulgadas y tienen un sobrecoste de unos 700 euros. Sobre colores tenemos 8, y en este caso pues tenemos el blanco Nevada metalizado, que tiene un coste de unos 630 euros. También tiene otro opcional nuestro FR, y es que los marcos de las puertas están acabados en negro brillante y tiene un coste de unos 100 y algo de euros, por lo que bueno, le da un toque un poquito más deportivo a este acabado FR. Ahora vamos a hablar de los motores, que también pues ha cambiado un poquito la gama de motores de este SEAT León. Lo primero que te estás preguntando seguramente es qué etiquetas puede llevar este SEAT León. Pues tenemos etiquetas C, Eco y cero emisiones. Vamos a abrir el capó a ver qué nos encontramos debajo de este León FR XL. Pues por aquí tenemos una de las mecánicas más interesantes a montar en este nuevo SEAT León. Se trata de un motor de gasolina 1.5 TSI de 4 cilindros y 130 caballos, siempre asociado a un cambio manual de 6 velocidades y a una etiqueta C, porque no tiene ningún tipo de hibridación. En gasolina también tendríamos el 1.0 de 3 cilindros TSI con un cambio manual de 6 velocidades, y luego tendríamos un micro híbrido, que es ese mismo motor, el 1.0, pero en este caso ETSI, con 110 caballos también, y en este caso ya tendríamos la etiqueta Eco de la DGT con un cambio automático DSG-7. ¿Que queremos versiones diésel? Pues lo tenemos. Tenemos el 2.0 TDI de 115 caballos con cambio manual, y luego tendríamos el más potente, el 2.0 TDI de 150 caballos con cambio manual o cambio automático DSG-7. Las versiones diésel todas tienen etiqueta C. Luego tendríamos una versión de GNC, que sería también 1.5 TGI de 130 caballos y cambio manual, y en este caso con etiqueta Eco. Y ya la joya de la corona, si queremos pasar a una versión híbrida enchufable, pues también la tenemos. Se trata del 1.4 e-Hybrid de 204 caballos y, por supuesto, con etiqueta cero emisiones. Y ahora vamos a dar un pequeño repasito al interior de este SEAT León FR. Como veis, pues tenemos la última tecnología. Una pantalla grandecita en la zona más alta, flotando en este salpicadero de 10 pulgadas, pues con lo típico, ¿no? Aplicaciones para Apple CarPlay, Android Auto, tenemos mapas, tenemos cámara de visión trasera y podemos ver un montón de parámetros del vehículo en esta pantalla. Además de también pues poder toquetear todo el tema de las ayudas a la conducción y del Drive Profile, o sea, los modos de conducción. Algo que me hubiera gustado que hubieran sacado en un botón para acceder de manera más fácil y no tener que estar navegando por la pantalla. Es una pantalla que se ve muy bien, el táctil funciona correctamente y la verdad es que se lleva muy bien con la mano, está muy bien posicionado y es una pantalla que va francamente bien. Lo único malo que no me gusta en este SEAT León es que el climatizador está completamente integrado en esta pantalla y no tenemos botones físicos para manejarlo, tenemos que navegar en esta pantalla para activar el climatizador. Un climatizador que, por cierto, es Trizona, así que la verdad es que viene muy bien para mejorar un poquito la ergonomía en el interior de este SEAT León.
Los acabados son bastante buenos, la verdad es que todo tiene goma acolchadita en la parte superior del salpicadero y en las puertas, y lo demás ya es en plástico duro, pero la verdad es que todo tiene muy buen anclaje y es un coche que está bastante bien hecho. Tenemos la caja de cambio manual muy cerquita del volante, tenemos una consola central un poquito elevada y no es muy ancha, pero bueno, la verdad es que todo está muy bien ubicado, como os digo. Además, pues tenemos pequeños huecos por aquí, tenemos un apoyabrazo central que nos esconde un hueco perfecto para depositar móvil, cartera, llaves. Además se regula en altura, en distancia. La verdad es que está bastante bien. Luego, el puesto de conducción, pues tenemos un volante achatado en su parte inferior con el logo FR para darle un toque más deportivo, costuras en color rojo y la verdad es que tiene un tacto bastante bueno. El cuadro de instrumentos, pues es completamente digital, de 10,25 pulgadas, que tiene una calidad de gráficos bastante, bastante buena y además pues es muy configurable para ver pues un montón de parámetros sobre el vehículo o incluso ver el propio mapa del navegador. ¿Qué más os puedo comentar de estas plazas delanteras? Pues que tenemos unos asientos opcionales con esta tapicería FR dinámica que vale unos 800 euros y bueno, están forrados en la parte exterior en cuero, evidentemente sintético, y la parte interior en alcántara. La verdad es que son bastante bonitos y agarran correctamente el cuerpo. Además, el asiento del acompañante lleva anclajes ISOFIX y el asiento del piloto lleva reglajes eléctricos con memoria para tres personas. Sí que es verdad que el asiento del acompañante, pues yo creo que le podían haber introducido también reglajes eléctricos y no reglajes manuales como los que lleva. Se podría instalar también el pack invierno, que nos vendría con asientos calefactados, pero en este caso nuestra unidad no lo equipa. Luego también, como habéis visto en el exterior, nuestro Seat León tiene techo solar panorámico, que es corredero y la verdad es que pues, le da más luminosidad a este interior y es un detalle bastante chulo, sobre todo a la hora de verlo por fuera. Es un extra que vale 1.143 euros y nuestra unidad, por suerte, lo equipa. Las plazas traseras tienen un buen acceso y además pues, dentro tenemos un buen espacio para personas de hasta 1,85 m en las plazas laterales. Y aquí no falta ni un detalle, tenemos dos salidas USB-C, tenemos salidas de aire e incluso podemos regular la temperatura de estas plazas traseras. Además vemos también un apoyabrazo central con dos portabebidas e incluso una trampilla para acceder al propio maletero. También tenemos bolsillitos en los asientos delanteros y la verdad es que son unas plazas traseras bastante aprovechables. Sí que es verdad que la plaza central la dejaremos para un adulto de mediana estatura o para un niño, ya que es un poco estrecha, es más dura porque tenemos el apoyabrazo central y además tenemos un túnel de transmisión un poquito abultado. Y el maletero, por supuesto, de apertura manual, nos esconde 380 litros, una capacidad más que correcta para irnos de vacaciones con la familia y meter aquí las maletas. No es ni el maletero más grande del segmento ni el más pequeño. Las formas son regulares y sí que es verdad que la boca de carga pues no está enrasada con el piso del maletero y queda un poquito de escalón. Tenemos dos opcionales en este maletero. Una toma de 220 voltios que valdría unos 125 euros y debajo del piso tenemos una rueda de repuesto de galleta que viene muy bien, sobre todo si pinchamos en carretera a la hora de realizar un viaje, y vale 104 euros. Un extra que yo creo que merece mucho la pena de instalar en este Seat León. Y ya estamos a los mandos del nuevo León 2023. En este caso, como ya sabéis, estamos con el acabado deportivo FR y con el motor más potente de gasolina, el 130 caballos, el 1.5 TSI, que siempre está asociado a un cambio manual de 6 velocidades y a la etiqueta C de la DGT. Anteriormente el León estaba disponible con este mismo motor pero con 150 caballos, tanto en cambio manual de 6 velocidades y etiqueta C, y también la versión ETSI con etiqueta Eco de la DGT, ya que estaba asociado a una microhibridación de 48 voltios al cambio automático de SG7. Bueno, este motor ETSI ha pasado directamente a estar en el Cupra León y en este Seat León han dejado como potencia máxima estos 130 caballos. Es un motor que funciona muy pero que muy bien, es muy parecido al final al de 150 caballos, es el mismo motor pero con diferentes potencias. Y además pues tiene un buen refinamiento, al final pues no dejamos de estar con un 4 cilindros con turbo, que la verdad es que pues, le sienta muy bien a este Seat León. Nos entrega 200 Nm de par máximo desde tan solo 1400 vueltas hasta las 4000. Y todo su potencial, esos 130 caballos, se entregan entre las 5.000 y las 6.000 revoluciones, por lo que pasar de las 6.000 revoluciones no tiene mucho sentido. Además, al estar asociado a un cambio manual de 6 velocidades, que la verdad es que tiene un tacto bastante bueno, así de tipo mecánico, con unos pasos de marcha
de la palanca, que no son ni muy largos ni muy cortos, y la verdad es que es una palanquita que está cerquita del volante, pues da muy buenas sensaciones. He de deciros que este motor mueve de manera correcta los más o menos 1300 kilos que pesa este León. No es una potencia que sea muy alta, pero tampoco es una potencia que se quede corta para este compacto. Sí que es verdad que nos va a tocar jugar con el cambio si queremos sacarle un buen potencial a esos 130 caballos, ya que sí que es verdad que alcanza el par máximo desde las 1400 vueltas, pero notamos que empieza a empujar más o menos bien a partir de las 2500 revoluciones. Por debajo de las 2500 revoluciones notamos que un poquito más de potencia no le hubiera venido mal, pero vaya, pasadas las 2500 vueltas el coche anda genial, y a partir de las 3000 ya ni os imagináis, por lo que nos va a tocar jugar con el cambio de marchas. En sexta, a 120 km por hora más o menos rueda a unas 2400 vueltas, por lo que está bastante bien para no tener mucho sonido del motor aquí dentro, tener una buena eficiencia y, como siempre os digo, también pues unos buenos consumos porque está dentro del rango del par máximo. La insonoridad es correcta en este compacto y la verdad es que es un coche cómodo tanto para el día a día, para irnos de viaje o incluso para realizar algún tramo de montaña, porque como estamos con el acabado FR, que tiene una suspensión que es un pelín durita, pero filtrando muy bien todo tipo de irregularidades y sin que se muestre balanceo a la hora de afrontar curvas de su carrocería, pues la verdad es que es un coche que se muestra cómodo en una carretera de montaña, es, por así decirlo, ágil. La verdad es que da muy buenas sensaciones al conductor. La dirección es directa, pero he notado que es un poquito menos directa que en el Golf R-Line que probamos hace bien poquito. El volante sí que verá que gira un poquito más que el del R-Line, que solo da dos vueltas, este da un poquito más de dos vueltas. Y bueno, el radio de giro es correcto, sobre todo a la hora de maniobrar por ciudad, que es algo bastante importante, y a la hora de aparcar. Y lo único también que quiero destacar de esta dirección es que la he notado muy blandita en el modo Eco y normal. En el modo Sport sí que es verdad que se endurece, y luego en el modo individual pues sí que podemos elegir, pues por ejemplo, tener una propulsión Eco o normal o Sport, o incluso pues si queremos llevar el coche en modo Eco pero con la dirección un poquito más dura, podríamos hacerlo con ese modo individual. Que al final estos modos de conducción, pues como estáis viendo, afectan a la respuesta del acelerador y también a la dureza de la dirección. Que en el modo Sport la verdad es que tiene un tacto que me ha gustado, pero en el modo Eco la veo bastante blandiblue, y en el modo normal también. Ahora vamos a hablar un poquito de los consumos de este 1.5 TSI de 130 caballos. Pues homologa la marca tan solo 5,4 litros, un motor bastante eficiente y que consume muy poquito. Y nosotros en más de 600 kilómetros con él, combinado todo tipo de vías, hemos llegado a sacar consumos de 5,9 litros en combinado, que no está nada mal, 5,9 litros. Un momento, por favor. Y he de deciros también que si nos ponemos a hacer consumos, por ejemplo en zona de autovía, 80-90 km por hora, combinado con un poquito de ciudad, yo lo he llegado a ver un poquito más bajo de 5 litros, por lo que no está nada mal, es un motor que consume muy poquito. El depósito tiene 45 litros y es fácil con un solo depósito hacernos 700 kilómetros de una sola tirada, por lo que está muy bien para no estar todo el día en la gasolinera. Los frenos frenan muy bien los 1300 y pico kilos que os comentaba antes que pesa este compacto. Al final se nota que no estamos con ningún tipo de hibridación y que el coche, pues desde que pisamos el freno, sí que es verdad que el primer toque del pedal no notamos mucha contundencia, pero una vez pisamos más a fondo notamos que el coche frena de maravilla. La verdad es que actúa muy bien el equipo de frenos de este Seat León FR. Como habéis visto, por fuera pues tiene una estética deportiva y la verdad es que muy juvenil también. El techo solar le da un toque así también más chulo al coche, y luego también, pues respecto a la conducción, es un coche bastante avanzado. Tenemos un control crucero adaptativo que funciona a la mar de bien, con diferentes distancias para el coche que llevamos delante. Tenemos también el aviso del ángulo muerto, tenemos la frenada de emergencia tanto delantera como trasera, tenemos la cámara de visión trasera, reconocimiento de señales de tráfico. ¿Qué más tenemos? Pues unos faros delanteros completos de LED,
con activación de las largas automáticas. Y luego atrás tenemos la luz trasera de LED infinita, que queda muy chula. Y lo que se ha cambiado en este nuevo León 2023 es que antes teníamos los intermitentes traseros de LED, evidentemente, dinámicos, y ahora son convencionales, ya no son dinámicos. Eso se ha reservado para el Cupra León. Y el puesto de conducción me ha encantado, porque el asiento sí que es verdad que me hubiera gustado que bajase un pelín más, pero la verdad es que es un puesto de conducción muy cómodo y que tenemos todo muy bien situado. La verdad es que no tenemos que forzar el brazo en ningún momento para llegar ni a la pantalla, ni al control de luces, ni nada. La verdad es que está todo muy bien situado. El volante, pues la verdad es que es bastante cómodo. Este cuero, la verdad es que tiene un tacto muy bueno. La palanca está cerquita del volante. Es un coche que es bastante ergonómico. Y además los asientos, que son muy cómodos, con esta tapicería dinámica FR. Y agarran bien el cuerpo. Y la verdad es que ahora en invierno, a pesar de no tener el pack invierno, pues son bastante, bastante calentitos. Y la verdad es que no he echado en falta el pack invierno en este León FR. La visibilidad es muy buena también en todos los ángulos y, como decía, en definitiva es un coche muy cómodo para el día a día, muy cómodo para irnos de viaje. Coche amplio, como estáis viendo. También es un coche con una buena calidad de materiales y lo mejor de todo es que consume muy poquito, que a día de hoy, como está el precio de la gasolina, pues es algo muy a tener en cuenta. Y ya por último comentaros cuatro cosillas que se me hayan olvidado. Tenemos luz ambiental, que queda preciosa. El motor desconecta dos cilindros cuando no le solicitamos mucha potencia para rebajar los consumos. Nuestra unidad cuenta con ruedas Bridgestone Touranza, que la verdad es que hubiera sido mejor en esta acabado de FR montar unas potencias para tener un mejor agarre en curva. Y también deciros que tenemos el aviso del cambio involuntario de carril con corrección de volante, que lo hace genial. Y bueno, chicos, llegamos al final de la review con este nuevo Seat León 2023. Sigue conservando pues su buena calidad de materiales, su buena calidad de rodadura, un coche que consume muy poquito con este motor de 130 caballos que nos ha parecido ideal. Y además, pues el precio no está nada mal. Parte desde más o menos los 23.000 euros con el acabado Style y el motor de 110 caballos manual. Y en este caso, nuestro acabado FR XL, con todos los extras que habéis visto, este color blanco nevada que es precioso, y el motor de 130 caballos, pues se va más o menos a unos 29.000 euros. Un precio que, bueno, a día de hoy, que están los coches bastante caros, pues no me parece un vehículo que sea muy, muy caro. Así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo, dale un buen like, suscribiros si no lo habéis hecho, y ya sabéis, nos vemos en la carretera.